10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX, Godspeed, Bob and Doug. America has launched. So rises a new era of American space flight, and with it the ambitions of a new generation continuing the dream. 20 seconds into flight, stage one propulsion is nominal. T-plus 30 seconds into this historic mission. Flying crew on board Dragon and Falcon 9, and look at them go. Falcon power telemetry nominal. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Ecos de un Mundo Estrellado. La verdad que la semana pasada vivimos momentos muy emocionantes cuando seguimos en vivo y en directo el descenso del rover Perseverance en la superficie de Marte. Es la máquina más compleja que haya ido hasta la fecha. Hay depositadas muchas expectativas de los científicos en lo que la nave pueda encontrar, sobre todo evidencias de vida pasada en el planeta Marte. Nuevamente tenemos con nosotros a la ingeniera Clara O'Farrell, que es una ingeniera argentina que está trabajando allí en Pasadena, en la NASA, y que formó parte del equipo de la misión. Vamos a nuestros auspiciantes y luego escuchamos su testimonio. Inersa te aconseja el uso responsable de la energía. Evita dejar las luces encendidas si no las utilizás. Cambia en forma progresiva los focos comunes por focos LED, ya que consumen menos energía y duran más. Estos son los tips de Enersa para un uso responsable de la energía. Más entrerrianos se conectan al gas natural. Con obras aseguramos el bienestar y desarrollo en toda la provincia, acercando un servicio esencial a los vecinos y a la producción industrial. Unidos y trabajando juntos, salimos adelante. Gobierno de Entre Ríos. Bueno, estamos con Clara O'Farrell, ingeniera que trabaja en la NASA. Ya hemos hablado con ella en otro momento y participó, por supuesto, y participa en la misión del rover Perseverance. Clara, ¿cómo estás? Mira, un aplauso. Es el aplauso que realmente yo les di porque hice una transmisión en vivo con todos los seguidores del canal. Y realmente la emoción que sentí en ese momento, te juro que se me quebró la voz, ni me imagino lo que debe haber sido para vos en ese momento. Sí, no, la verdad que fue espectacular, una felicidad bárbara, lloramos todos, y sí, una felicidad bárbara, y también un alivio, viste, muchísimo alivio, porque la verdad que los últimos días han sido días de muchos nervios, de incertidumbre, de... Creemos que hicimos todo bien, pero bueno, hasta que Perseverance no está sobre la superficie, ¿viste? Puede pasar cualquier cosa. Así que ¿y dónde, dónde lo seguiste? ¿Vos estabas en el centro de control o lo seguiste en forma remota? ¿Estabas allí? Yo estaba en el centro de control. Tuve la suerte de ser parte del equipo de operaciones. Así que, bueno, yo estaba en el equipo que simulaba toda la trayectoria del vehículo durante toda la fase de entrada, descenso y amortizaje. Así que veníamos, viste, siguiendo a medida que entraban las últimas soluciones de dónde está la nave y qué sé yo, veníamos haciendo simulaciones, siguiendo dónde íbamos y ver si teníamos que subirle nuevos parámetros a la nave. Así que estábamos ahí, viste, sí, cortando bulón. Así que eras una de las personitas que estabas ahí detrás de los monitores que estaban allí, que vimos realmente las imágenes. Yo realmente no me fijé todavía, no te busqué, estabas ahí en ese lugar, un lugar privilegiado ese. No me imagino otro lugar mejor para estar en la Tierra que ese en ese momento. Bueno, una de las cosas media lamentables de todo esto es que por el tema de COVID teníamos menos de la mitad de la cantidad de gente en esa sala de la que teníamos normalmente. Así que yo y varios más estábamos en el anexo B, digámoslo, ¿no? Ah. Estábamos en otro cuarto que habían armado para seguirlo de ahí, porque normalmente para ello hubiéramos estado ahí, pero bueno, por cuestiones de no sanitarias no podíamos estar todos en el mismo cuarto. Así claro, que, pero bueno, estaba más.
Y entiendo que la gente que está en el equipo, como quien dice, de ciencia, del equipo científico, ese sí lo siguió desde su, no sé, living o de sus piezas en su casa, porque por allí no era tan necesario que estén en el lugar, ¿no? En ese momento, ¿no? La pandemia produjo o promovió ese tipo de cosas. Sí, mucho de eso. Bueno, véanlo, hay un video que creo que se está por empezar a ser viral, que es del ingeniero Miguel San Martín, reaccionando a todo el amartillaje desde su casa, que es la primera vez que le toca hacer eso. ¿No? Y así que bueno, está muy bueno, es como vivimos mucho la experiencia. Además de que sí, la gente que no era el personal que por ahí tenía que estar ahí para reaccionar a las cosas en tiempo real, se quedó en su casa por una cuestión de COVID. También, la verdad que este es un equipo que tiene participantes en todo el país e incluso en todo el mundo. Y esas son gente de nuestros colegas en España, en Noruega, en Francia, por cuestiones de no se iban a subir un avión, claro, y arriesgarse a ponerse al COVID para venir hasta aquí, bueno, ellos también lo tuvieron que vivir desde casa. Sí, ya lo vi el video. me imagino que no pudiste dormir esa noche, ¿no? Realmente son años de trabajo y en solo pocos minutos en donde la nave hace lo que se le ocurre, o mejor dicho, para lo cual está programada, pero cualquier pequeño evento que no ocurriera, bueno, es qué suerte que todo terminó bien. Y digo yo, es la primera vez que se pudo seguir esa telemetría gracias al relay del orbitador de reconocimiento marciano con tanta precisión, ¿no? Donde ustedes tuvieron los eventos marcados. Eso era un gran alivio ver cómo. Me imagino cuando se abrió el paracaídas, porque creo que vos estuviste involucrado en eso, ¿no? Sí, la verdad que sí, me parece que fue espectacular para todos el tener la telemetría que venía por esto, lo que le decían el bend pipe, ¿no? Del Marshall Reconnaissance Orbiter. La verdad que fue buenísimo tener esos datos, pero viste que a veces más información, a veces también es más causa para nervios. Entonces eran esas cosas de que es una bendición, pero también también tiene sus problemas, porque bueno, viene la telemetría, pero por ahí por las distintas fuentes viene un poquito atrasada. Entonces las cosas por ahí llegan un poco fuera de orden. Entonces, por ejemplo, el paracaídas, si escuchan la transmisión, van a escuchar una voz en un momento que dice suffer start, y esa soy yo. Que yo venía buscando el momento, en la telemetría, el momento en el que básicamente eyectamos varias masas que tenemos para controlar dónde está el centro de gravedad de la nave. Cuando eyectamos esas masas, de repente nuestro centro de gravedad está en el centro, está, viste, justamente en el centro de la nave, y empezamos a volar derecho, digamos, no tenemos un ángulo de ataque. Y 17 segundos después de eso se tenía que abrir el paracaídas. Los datos de lo que dije yo llegaron un poquito tarde, los del paracaídas llegaron a tiempo, entonces, viste, yo dije lo que tenía que decir y enseguida llegó el que se abrió el paracaídas y decís, ¿Qué pasó? No, es muy rápido. Así que, bueno, los nervios es una cosa impresionante, pero cuando llegó el momento y confirmaron que está el rover en la superficie, explotamos todo. Impresionante. Me imagino. Y esa fotografía ayer que vimos en la conferencia de prensa donde se muestra el paracaídas abierto que tomó justamente el orbitador de reconocimiento marciano, también es increíble, ¿no? Viéndolo al paracaídas desplegado, ¿no? O la foto ahora que se tomó de la grúa, que por primera vez se ve una cosa así. Realmente, este rover y esta misión, bueno, va a ser inédita de muchas maneras, ¿no? Sí, la verdad que es impresionante. Es un trabajo del equipo del orbitador y de la gente aquí de telecomunicaciones para hacer toda la coordinación, ¿no? Para que el orbitador de reconocimiento estuviera en el lugar indicado, en el momento indicado, apuntando su cámara al lugar indicado para sacar esa foto, es espectacular. Y bueno, y después sí, todas estas cámaras que tenemos, que por primera vez, no solo, viste, tenemos toda la telemetría que dijiste, sino que vamos a tener un montón de videos que nos van a mostrar cómo funcionó todo esto, ¿no? A medida que ya los estamos bajando de a poquito de aparte, tengo entendido que el lunes salen los videos de la inflación del paracaídas, va a estar espectacular. Ah, qué bueno, esa es una primicia, te agradezco mucho. Vos no sabés, mirá, Clara, el canal ha tenido una explosión de visualizaciones. Ahora,
Hay mucha gente, viste que están abundando todas estas teorías conspirativas de que no es cierto, de que la NASA miente. Bueno, no nos vamos a meter en eso, pero mucha gente dice, ¿por qué no hay videos? ¿Por qué no hay videos? Es como que la gente espera, o muchos chicos esperan, que haya como una visualización en directo mientras las cosas van ocurriendo. ¿Por qué eso no se puede hacer? Me gustaría tu explicación. ¿Por qué no podemos tener un video? Ya sabemos que hay una gran distancia de Marte a la Tierra, pero ¿por qué eso no se puede transmitir? Bueno, nosotros, como decías vos antes, hasta este momento, la única manera que nos comunicábamos con la nave durante todo esto era con la antena que tenía la nave y enviaba comunicaciones directamente a la Tierra, por la gran distancia y además porque en ese momento la nave está ocupando otras cosas, tiene que usar ¿no? las baterías que tiene para hacer otras cosas, claro. Solo llegaban tonos. O sea, para conservar los recursos que tenemos, solo llegan tonos. Y los tonos básicamente lo que es decimos, bueno, cuando pasa tal evento, envía tal tono. Nosotros recibimos un tono a la frecuencia que esperamos y sabemos que pasó tal cosa. Entonces, bueno, en el momento real, lo único que podemos hacer directamente de la nave a la Tierra es eso. Incluso eso lo perdemos a veces. Por ejemplo, cuando entramos a la atmósfera de Marte, empezamos a desacelerar, eso genera muchísimo calor y además generamos un shock enfrente de la nave, ¿no? Del escudo térmico. Y en la compresión que pasa de los gases, ¿no? De las especies de Marte, cuando pasa por ese shock, se desasocia y eso genera plasma. Y ese plasma genera una especie de escudo contra ¿no? la frecuencia que está tratando de enviar el rover. Sí, incluso eso los perdemos a veces en algunos momentos porque pasan eventos como eso. Así que hasta ahora lo que teníamos nada más era eso. Cuando coordinamos con alguno de los otros de las otras naves que tiene la NASA o la Agencia Espacial Europea en Marte, lo que podemos hacer es enviar información a estas naves, y después estas naves las envían a la Tierra. Cuando hicimos eso, teníamos una velocidad de 8 kilobits por segundo. Eso es, o sea, los chicos de hoy no tienen idea lo que es eso. O sea, es nada. Entonces, bueno, lo único que podemos mandar son datos muy básicos, como nada más, viste, para poder saber. Ahora, en cambio, lo que sí hacemos es podemos poner nuestros instrumentos y guardar todo a bordo. Entonces el rover puede guardar toda la información, todas las imágenes, toda la telemetría con mucho detalle a bordo, pero después para ¿cómo hace para enviar eso a la Tierra? No puede enviarlo directamente a la Tierra, tenemos que esperar hasta que pase otro satélite. Uh-huh. Entonces cuando empiezan a pasar otros satélites, nosotros podemos enviar los datos a los satélites y después esos satélites lo envían a la Tierra. Así que bueno, venimos de a poquito subiendo los datos. ¿Y por qué solo 8 kilobits por segundo? Te van a preguntar estos chicos. Te van a decir, ¿por qué con tanta tecnología? ¿Cómo es posible que acá tenemos 200 megas, 300 megas? ¿Cómo es posible de que semejante rover que ha salido 2.700 millones de dólares solamente pueda transmitir 8 kilobits? Bueno, lo que te pasa es que el rover en ese momento, bueno, para empezar, es que hay que acordarse de que las computadoras que están arriba del rover son computadoras mucho más antiguas comparadas a las que tenemos acá, porque son tecnología que tiene que estar súper comprobada, que tiene que haber pasado un montón de pruebas de, por ejemplo, sobrevivir radiación, sobrevivir temperaturas extremas. Muchas veces es ideal que ya las hayamos usado en el espacio. Así que no es tecnología, en algunas maneras, tecnología de punta. Es tecnología de punta en el sentido de que si yo agarro, ¿no?, mi teléfono y lo llevo al espacio, no va a durar mucho. Entonces tiene otras, ¿no? Es de punta en otros sentidos. Y esas computadoras tienen que funcionar de forma muy, muy robusta y muy, muy rápida, porque todos estos eventos tienen que pasar así. Entonces no podemos utilizar recursos para hacer más que lo necesario. O sea, hay que priorizar la seguridad de la nave y enviar solo los datos que nos van a ayudar a ver qué pasó si llegamos a tener un problema de comunicación más adelante o si llega a haber alguna anomalía. Entonces, esa es la prioridad uno. Es por eso nada más, es por utilizar los recursos para hacer lo más importante para mantener a salvo a la misión, digamos. ¿Es tecnología del Curiosity? Porque yo recuerdo que muchas de las partes del Curiosity se usaron para el Perseverance. Digo, la parte de la computadora de los sistemas, que vos mencionás que son un poquito viejos. ¿Son del Curiosity? Sí.
Exactamente. Claro, Curiosity es 2012, ¿no? También hay que tener en cuenta eso, claro. Ha pasado mucho tiempo, ¿no? Así que, bueno, has respondido esa pregunta. Y decime, Clara, ¿tu trabajo cómo continúa? Porque tu trabajo un poco tenía que ver con el amartizaje. Me imagino que ahora estarán evaluando ustedes si toda esa teoría que ustedes tenían, todo ese modelo de amartizaje-aterrizaje, se verificó en los hechos, ¿no? Para lograr que los próximos sean tan exitosos como este. Exactamente. Ahora, a medida que empiezan a llegar los datos, estamos empezando el proceso de lo que llamamos reconstrucción, que es ver, bueno, exactamente qué pasó, ¿no? Nosotros teníamos esta teoría de cómo iba a funcionar todo y ahora hay que ver, bueno, exactamente qué pasó y después compararlo con nuestra teoría para ver qué modelos habría que por ahí cambiar un poco, modificar. Así que, bueno, estamos empezando en el proceso de ese. Pero para mí, en realidad, empieza otro trabajo, o sea, ya la semana que viene empieza otro trabajo, que es que el Perseverance va a tomar muestra del suelo marciano y lo va a poner en cápsulas para que una futura misión las vuelva a traer aquí a la Tierra. Esa futura misión se llama el Sample Return Lander y ya estamos trabajando en eso, así que yo ya la semana que viene empiezo a trabajar en el diseño del paracaídas para la próxima misión. Ah, claro. Claro, qué bien. Pero ¿no tenés una participación activa en lo que vaya a ser de ahora en más el Perseverance en suelo marciano? Ya para eso hay otros equipos, digamos, ¿no? Sí, exacto. Tenemos un equipo de superficie que ya está trabajando. Ellos ya apenas amartizó el Perseverance, empezaron su trabajo, que los primeros días son días de cargar las baterías, de hacer, viste, checkouts de todos los instrumentos para asegurarse que todo funcione bien y después, bueno, empezar a desplegar algunos de los instrumentos que estaban guardados para todo el proceso de llegar a Marte. Una de las primeras cosas que hacemos es que el rover tiene una antena más potente, pero esa antena también estaba guardada durante todo este proceso, ¿no? Porque es una antena con un disco. Así que una de las primeras cosas que tratamos de hacer es desplegar esa antena y apuntarla hacia la Tierra. Así podemos comunicarnos mejor con el rover. Y bueno, así que el equipo de superficie está haciendo eso. Una de las cosas súper interesantes del equipo de superficie es que durante los primeros días ellos trabajan en tiempo marciano. Claro. Porque sí, hay un desfasaje. El día en Marte. Exacto. El día en Marte es 40 minutos más largo que el de la Tierra, ¿no? Entonces, eso no parece mucho, pero si vos largás, ¿no? Sincronizado. No pasa muchos días que estás totalmente fuera, creo que son en 2 semanas estás totalmente fuera de sincronización. Entonces, como el rover solo trabaja de día, así podemos ver, es un ambiente de temperatura mucho más benigno, y además durante la noche cargamos todas las baterías del rover, esas cosas, para ser bien eficientes, todo este grupo está trabajando en horario marciano, trabajando horas raras para estar despiertos cuando Perseverance está despierto. Y todo el mundo está impaciente. La semana que viene ya podremos tener algunas otras fotos, algún panorama un poquito más amplio, videos también. El Ingenuity, por ejemplo, no sabés si va a enviar videos o son solo secuencias de fotos, ¿no? Hay mucho interés, sí, sobre todo los chicos, por el tema video, ¿no? Es decir, estamos tan acostumbrados a ver videos que fotos le parece una antigüedad. Bueno, ya sé que este fin de semana, cuando pasaron varios satélites americanos y europeos, empezaron a bajar los videos de todo el proceso del amartizaje, así que yo creo que en los próximos días vamos a ver eso. Una vez que desplieguen el mástil principal de Perseverance, vamos a tratar de sacar una foto panorámica para, ¿no?, abrir los ojos y mirar alrededor dónde estamos. Y bueno, después uno de los primeros pasos es que el rover va a elegir a dónde vamos a ir para la prueba del Ingenuity, del helicóptero. Así que, bueno, cuando los científicos primero tienen que ver dónde están, elegir a dónde quieren ir a volar y empezar a manejar hacia allí, y en las próximas semanas se va a producir el primer vuelo del Ingenuity. El Ingenuity tiene un tema parecido, la atmósfera de Marte es mucho más tenue que la de la Tierra, entonces, uh-huh, para poder volar ahí, el helicóptero tiene que ser muy, muy, muy liviano. Y además tiene que generar bastante, o sea, tiene que generar mucho poder para generar suficiente sustentación para salir, y eso requiere muchas baterías.
pero al mismo tiempo tiene que ser bien liviano. Entonces es como que tiene que ser una cuestión lo más minimalista posible. Así que van a sacar secuencias de imágenes, pero también para ahorrar recursos y poder volar más, nos llevan video. Está bien, secuencias de imágenes que después se podrán convertir en algún tipo de time-lapse o algo parecido. Claro. ¿Vos te acordás qué autonomía tiene cuando sale o no? ¿Serán minutos para hacer cada vuelo? Son varios creo que son varios vuelos de segundos. Ah, de segundos, claro. Para carga las baterías con tiene unos paneles solares, ¿no? Sí, exactamente. Entonces en el medio amartilla de nuevo, carga las baterías y lo intenta de nuevo. Perfecto. Ok, Clara, el lugar del amartizaje fue muy bueno, ¿no? A mí me impresionó mucho en la conferencia de prensa ese mapa que mostraron en falso color, donde todas las zonas rojas, digamos, eran zonas como malas, porque es muy rugoso ahí el terreno. La verdad que cuando uno ve todo eso, se lo ve mucho más feo de lo que tal vez pensaron cuando lo eligieron, ¿no? Y fíjate que ese sistema que tiene automático, LDL, creo que se llama LD, eligió un lugar extraordinario ahí, ¿no? Bien llano, ¿no? Como para no tener problemas. Eso es increíble, es una tecnología nueva. Sí, eso es una de las tecnologías nuevas que trajimos en esta misión, y la verdad que es lo que nos permitió ir a donde fuimos, ¿no? Nosotros queríamos ir a este lugar que es el cráter Jezero, que creímos que fue un lago en algún momento, y además hay un delta, pero claro, es tan interesante porque tiene cosas que queremos ver, pero esas cosas que queremos ver también son cosas contra las que nos podemos estrellar, ¿no? Entonces, era clave tener este sistema, el LBS, que lo que hacía era sacar las fotos del terreno a medida que íbamos bajando y para ver dónde está y elegir a dónde amartizar, ¿no? La verdad que fue, bueno, eso es increíble de varios niveles. Para empezar, teníamos que tomar fotografías a una resolución de, viste, 1 metro por píxel de la superficie de Marte usando al orbitador de reconocimiento marciano. Es increíble poder hacer eso, tener fotos de ese detalle. De Marte es increíble. Y después teníamos un equipo que se ocupaba de buscar todas las rocas. Cualquier roca que era lo suficientemente grande para tener sombra, o sea, para crear una sombra sobre Marte, esa la marcábamos. Y esos eran todos los puntos rojos que veías. Okay. Y después, bueno, el mapa también, viste, teníamos muchísimo cuidado cuando hacíamos esto. Decíamos, bueno, acá hay una roca, ¿sabes qué? Démosle un margen, ¿no? Porque a ver si hay otra. Y después, bueno, el sistema se ocupó de ir a los lugares que le dijimos que eran verdes, digamos, o verdes o azules, ¿no? Esto está bien, acá puedo decir, pero es increíble que la verdad que haya funcionado eso, es una cosa increíble, empezar a tener, ¿no?, casi un Google Maps para Marte. Clara, respecto a las rocas, ¿no? Ahí cerca de la rueda, aparentemente se han visto en las piedras como algunos agujeritos, ¿no? Algunas perforaciones. Y una de las expertas ahí decía que, bueno, eso podía ser volcánico o podía ser también sedimentario, ¿no? O sea, que podría haber intervenido la lava como podría haber intervenido el agua, ¿no? Y ahí está el quid de la cuestión, porque lo que estamos buscando es el agua, porque lo que estamos buscando son evidencias de vida. Sí, así que sí, va a ser súper interesante cuando prendamos las mejores cámaras y los espectrógrafos y podamos ver exactamente lo que hay ahí, porque la verdad que sí, si empezamos a encontrar ya, ¿no?, evidencias de rocas sedimentarias formadas por agua, empezamos a decir, uy, aquí hay arcillas, acá pudo haber vida, acá se puede haber preservado la vida, así que va a ser impresionante. Cuando están diciendo de que el rover, digamos, Perseverance va a buscar evidencias de vida, probablemente pasada, prácticamente desde la nave Vikingo, que no ha habido otra, ¿de qué manera lo va a hacer? Yo sé que no es tu especialidad, pero bueno, sé que estás en contacto con tus compañeros que están en el área de biología, ¿no? ¿De qué manera lo va a hacer? Es decir, ¿qué podemos esperar? ¿Que aparezca algún resto fósil de alguna bacteria, de algún microorganismo, algún estromalito, algo para decir, ¿no? Que son estructuras como laminares, que en la Tierra se han encontrado, probablemente las primeras formas de vida que se encontraron. ¿Qué es lo que están esperando cuando dicen, vamos a buscar evidencia de vida? ¿Qué tiene el rover como para poder encontrarlo?
Bueno, o sea, nosotros lo que llevamos, los instrumentos principales que se van a buscar se van a ocupar de este objetivo se llaman Pixel y Sherlock. Y ellos van a buscar lo principal que buscamos son compuestos químicos que solo se pueden haber formado en la presencia de un organismo viviente. So, cuando vemos estos organismos, estos compuestos, cuando los vemos en la Tierra, vemos que solo los forma un organismo viviente. No, esto no es mi especialidad, así que no te podría decir exactamente cuáles son, pero tenemos dos instrumentos distintos que se ocupan de buscar, ¿no?, grupos de compuestos distintos. También, como decías vos, la otra cosa que es lo que nosotros llamamos es una biosignatura, ¿no? A veces son patrones que vemos en la geología que son, sí, organismos unicelulares fosilizados, básicamente. Son patrones que indican que acá hubo vida, son formas que vemos con eso. Así que tenemos también un radar que nos va a ayudar a estudiar la geología del lugar. Y bueno, la idea es que con todo esto, buscando desde el punto de vista de la química, desde el punto de vista de geología, encontrar, formas fosilizadas que nos indiquen que allí hubo organismos unicelulares o compuestos que solo se pueden haber formado en la presencia de algún organismo vivo. Así que esa es la idea. El rover tiene un taladro, ¿no? Va a perforar un poquito, unos centímetros, como para llegar un poquito ahí más abajo, ¿no? Para tal vez a zonas que no están tan expuestas a la radiación solar. Exactamente, ahí es donde creo, porque el ambiente de Marte es un ambiente muy hostil, ¿no? Como Marte ha perdido gran parte de su atmósfera, está muy expuesto a la radiación. Entonces, la idea es que quizás debajo, si uno taladra un poquito y busca un poco bajo la superficie, donde uno puede estar protegido por los sedimentos que se han formado por arriba, puede haberse preservado estos indicios de vida. Así que, bueno, la idea es taladrar un poco, sacar muestras del suelo, analizarlas un poco para adentro del rover para ver lo que encontramos, y después, bueno, esas muestras guardarlas en tubos herméticos con el plan de después enviar una misión futura que las pueda traer a la Tierra, donde acá tenemos muchísimos más recursos, tenemos a nuestra disposición todos los recursos que hay en la Tierra para estudiar estas muestras y ver qué encontramos. ¿Cuándo comienza a moverse el rover? ¿Se sabe? ¿Va a llevar días, semanas, un mes tal vez? ¿Hay un plan, hay un cronograma, por lo menos teórico, que dice, bueno, nuestra idea es que el rover comience a moverse, no sé, dentro de 10 días? Bueno, siempre hay un cronograma, pero uno nunca sabe exactamente dónde va a llegar, ¿no? Entonces, claro. Lo primero son varios días de check-out, empezar a desplegar instrumentos y ver exactamente dónde estamos para que los científicos puedan planear, bueno, el primer paso que va a tomar el rover una vez, cuando empieza a moverse a algún lado, se va a mover al sitio para el vuelo del Ingenuity. Entonces tienen que decidir a dónde van primero, y eso toma unos días, y también depende del terreno que uno tenga que atravesar para hacer eso, por ahí decide quedarse un poquito más antes de ir. Objetivos científicos interesantes en el camino a donde vamos a desplegar el Ingenuity, por ahí deciden explorar un poco, así que todo eso se va viendo, pero esperamos que en las próximas par de semanas empezar a tomar los primeros pasos. Dos o tres preguntas que me han hecho algunos seguidores del canal que te las hago y vamos cerrando la nota. Me preguntan, por ejemplo, sobre los colores que se ven, ¿no?, en las fotografías, ¿eh? Tampoco es tu especialidad, pero tal vez vos sepas, ¿son reales o siguen patrones, se calibra? ¿Cómo se trabaja con eso, con el color, digamos, no? ¿Trabajan con cámara color directamente, me explico, o son escalas de grises? Nosotros trabajamos con cámara color, pero las imágenes que vieron, esas que se enviaron inmediatamente, sí, ¿no?, después del amartizaje, que eran básicamente del suelo justo enfrente del rover. Esas son las sacamos con las cámaras que se llaman las Hascam, son las cámaras que usamos básicamente para detectar qué es lo que hay justo enfrente del rover y a ver si hay algún tipo, una roca, algún tema de peligro. Esas son cámaras a color, pero esas fotos se sacaron cuando todavía tenía el cubrelente, claro, la cámara, y se sacaron solo en la banda roja. Y después se envió solo escala de grises, pero en realidad esa escala de grises
en las primeras fotos que vieron, simplemente es una escala de rojo, porque solo sacamos en el canal de la banda roja. En el futuro vamos a empezar a ver imágenes a color. Sí, otra pregunta que me hicieron es ¿por qué no se escucharon los sonidos mientras la nave bajaba? Ya lo contestaste de alguna manera sobre el tema de el ancho de banda y todo eso, ¿no? Pero se me ocurre que para vos va a ser un dato interesante cuando después esos sonidos se reproduzcan, porque cuando se abra el paracaídas el sonido, no sé, tal vez te aporta información a vos interesante también en cuanto a la fricción con la atmósfera de Marte, digo. Sí, no, la verdad que va a ser súper interesante. Nosotros, viste, cuando se despliega un paracaídas, uno desacelera y súper rápido. Y bueno, eso tiene una firma, viste, muy muy clara en el sonido, ¿no? Uno escucha ese boom. Así que va a ser súper interesante escucharlo para el Marte, ¿no? Porque con una composición atmosférica distinta y qué sé yo. Y además creo que nos va a ayudar un poquito a, con un poco de suerte, a por ahí poner, viste, un más determinar más finamente cuando pasan varios eventos en el tema del despliegue del paracaídas, porque uno debería poder escuchar, por ejemplo, los aparatos pirotécnicos que hacen que inician, ¿no?, el despliegue de varias cosas. Uno debería escuchar, tenemos varias veces donde tenemos algo pesado que es frenado muy rápidamente y eso debería producir un sonido, y cuando se despliegan varias cosas deberíamos escucharlo y nos debería ayudar un poco con el timing de eso, que va a ser muy interesante ver cómo, viste, la secuencia de eventos, cómo funciona exactamente. Todavía no se ha anunciado, ¿no?, cuándo se van a escuchar esos sonidos, o por lo menos cuándo nos los van a hacer escuchar a nosotros. De eso todavía no he escuchado nada. Bueno, también me preguntaron por esa curvatura que se ve en la foto. ¿Es por el tamaño de Marte, que es más chico que la Tierra, o porque el lente de pronto tiene como una curvatura, tipo ojo de pez, una cosa así, ¿no? Sí, en eso esas cámaras, ¿no? Les contaba, son las cámaras para detectar básicamente obstáculos en el camino. Así que están muy abajo, ¿no? Así abajo en el rover, y tienen un lente muy amplio para poder ver más. Así que por eso tiene un poquito esa distorsión. Pasa por el lente, bien, bien, bien. Sí. Bueno, Clara, muchas gracias. Felicitaciones de vuelta. ¿Cómo van a festejar ahora? Con champán. Bueno, lamentablemente no se pueden hacer tareas sociales todavía, ¿no? Eso va a ser complicado. Rige el distanciamiento, pero me imagino que si no hubiera sido un gran festejo. Hubiera sido un gran festejo, pero bueno, nosotros acá en casa festejamos con un asadito, así que... Asadito no argentino. Exactamente. No hay que perder las costumbres allí. Vos estás en Pasadena, es ¿no? O cerca. Eso, sí. Exactamente, estoy por acá, sí. Vos sabés que siempre me acuerdo cuando me decís que vos no podés creer que te paguen por hacer el trabajo que haces, ¿no? Realmente para mí esa es toda una definición de lo que realmente es tu labor ahí en la NASA, ¿no? La verdad que... Es una cosa increíble, sí. Es algo increíble y es el lugar que muchos hubiéramos querido estar, por supuesto. Lo lograste con tu esfuerzo y con tu estudio. Clara, muchas gracias. Seguramente no será la última oportunidad que conversemos y además sé que has estado muy ocupada y seguramente estás muy cansada. Así que realmente aprecio mucho este momento que has tenido para con nosotros, ¿no? Muchas gracias. No, muchas gracias a vos por tenerme en el programa y un saludo a todos los argentinos. Bueno, muchas gracias. Enersa te aconseja el uso responsable de la energía. Regula los aparatos de aire acondicionado en 24 grados. Por cada grado inferior a esa temperatura, el consumo aumenta en un 5 y un 7%. Estos son los tips de Enersa para un uso responsable de la energía. En la Cámara de Diputados trabajamos para representar a cada uno de los entrerrianos y entrerrianas, promoviendo la pluralidad de voces. Cámara de Diputados de Entre Ríos, un espacio abierto al debate de ideas. Bueno, muy bien, esta era la nota entonces con Clara O'Farrell. El Observatorio Astronómico de Oro Verde, les recuerdo que ya abre, tuvimos mucha gente este fin de semana. Para poder visitarlo, simplemente sigan el enlace en nuestras redes sociales o en nuestra página. Muchas gracias, hasta nuestro próximo programa. Thank you.
missile now in recovery. That splashdown came right on time, 5:45 a.m. Pacific, 8:45.